Como sabrán, obviamente mi juego continúa fuera de la cámara. y lo que pasa es que yo continué pues la aventura, ¿no? Ahora lo que estoy haciendo es ir a recolectar más materiales. Sin embargo, lo que pasa es que me quedé encerrado en una casita y no me traje nada de material para hacer una cama. Es lo malo, es lo malo. Así es, ¿qué les puedo decir? Pues se me pasó, no tengo nada de materiales, como les decía, dejé mi casa muy muy atrás y ahora ya se me hizo de noche, tanto que no sé qué es lo que vaya a pasar. Ya cuando llegue a la parte de ¡Oh, no, no, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Carajo! ¡Oh! ¡Ese vato! ¡Si lo viste! ¡Si lo viste! ¡Yo sí lo vi! ¡Yo sí te vi, amigo! ¡Yo sí te estoy viendo, eh! Tal vez tú no me veas, pero ¡mira! ¡Golpe a los bajos! ¡Mira, mira! ¡Golpe al zombie! ¡Sí! ¡Ve, zombie! ¡Toma, zombie! ¡Toma! Así es, vean, golpeando al zombie, golpeando al zombie, antes de que salga el sol, ahí está, carnita podrida, algo de experiencia, y ya con eso podemos, empezar nuestra travesía de regreso a nuestra casa. Ya tomaré el consejo de por ahí algunos suscriptores de YouTube que me dijeron que soy no sé qué y que no sé qué, porque no usaba una pala para, lo que es la tierra. Y pues no está tan chidito, ¿no? Viejo, ven para acá, amigo. Vente, boludo. De este lado estamos. ¡Ay! No, 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 no. Espérate, carnal. Espérate. Che, boludo. Estamos de este lado. Acá estamos. Mira, che. Mira nada más. Gracias. Gracias y más gracias. Algo que a lo mejor ya sabían o no sabían es que aquí en la computadora, apretando el F3, puedes ver las coordenadas exactas de tu, de donde te encuentras. Por ejemplo, aquí yo estoy en 284, 90 y 286. Ah, por aquí. Aquí está X, Y, Z. Cuando ustedes estén jugando, al momento de ver X, Y, Z, van a poder ver que esas son las coordenadas de donde se encuentran exactamente. 2, 3 días que no he jugado Minecraft y pues hay que retomarlo, hay que retomarlo porque este juego es bastante, bastante largo. Bueno, no largo, o no sé si alguna vez tenga fin este juego, ¿eh? No sé si tenga fin este juego, pero si lo tiene, supongo que ha de ser bastante largo. Si no lo tiene, vean, ahí está mi casita. De aquí la veo, qué preciosa, qué hermosa, qué genial está mi casa. Desde aquí la puedo ver. Y aquí ya había hecho un caminito. Ay, me pica la nariz. Yo lo que hice fue ponerle esa especie de pico o esa especie de pirámide, no sé cómo llamarla. Porque luego pasaba que yo me iba de mi casa, me iban bastante lejos y pues no, no alcanzaba a ver dónde estaba. Ya cuando re quería regresar, pues no sabía dónde estaba. A ver, vamos a esto. Me lo llevo. Me llevo esto también. Gracias. Y ahí está. Y ahí está. Como parte de lo que les decía, creé como una especie de granjita en la parte de atrás. Una granjita. A ver, vamos a poner más semillitas porque parece que sí jala. Parece que sí jala esto. Sí sirve, sí sirve. Y nos vamos a ir derechito, derechito a la casa. Porque no he llegado, no he llegado. Y no he dicho, no había dicho que iba a llegar directamente. Nada más llegué, me salí. Pero porque ya tenemos aquí nuestro trigo, ¿no? Ya con el trigo, vean, básicamente le voy a dar de trigo, le voy a dar de trigazos a estos chicuelos. A estos que están aquí, a estos que están aquí. Y a estos, y a este. Ahora sí, a darme becerritos. Y ahora sí, y vengas. Y venga, che. Y venga, che, ahí está un becerrito, ahí está otro becerrito, muchísimas gracias, ya tengo comida para algunos otros días, perfecto. Caña de pescar, la caña de pescar, le soy sincero, no le he encontrado utilidad, obviamente es para pescar, pero no sé por qué, sí, las cosas que son de utilidad van para acá, entonces vamos a poner a cocinar más filetes y, ay, no, 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 no lo avienta, la comida no se avienta, la comida no se avienta. A ver, en el samol también, ahí está.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a llevar algo de comida, nada más nos vamos a llevar esto. No. ¿Sabes qué? La comida iba acá. Acaba la comida. Acaba la comida. Ah, sí, me tengo que llevar algo de materiales como para hacer una nueva cama. Una nueva cama, es importante porque ya me pasó que me quedé. Ah, me quedé ahí nada más. Ahí está una camita. Gracias. Camita hecha. Perfecto. Entonces, ya tenemos aquí nuestra tierra. Bastante tierra. Perfecto. Picos. Bastante bien. No pasa nada. Vean, para los que no habían visto esta parte, obviamente no la habrán visto. ¿Por qué? Pues porque es nuevo. Esta parte yo la hice cuando no estaba jugando en vivo, obviamente. Vean, es mi establo de vaquitas, mi establo de ovejitas, mi establito de cerditos, que no sé cómo darles de comer, no sé qué comen los cerditos. Y aquí voy a poner unos cuantos pollos. No sé si haya otras cosas que pueda guardar o otras cosas hoy nomás. Otros animalitos. Por el momento son los que tengo. No sé, ustedes en la parte de comentarios, déjenme qué otros animales se pueden conseguir acá. Ay, que me da comezón. Se pueden conseguir acá. Como saben, yo soy nuevo en este rollo, así que ténganme paciencia. Un horno. Un horno, yo creo que me lo voy a llevar. Este me lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque son muchos hornos los que tengo aquí. Y me lo voy a llevar por en caso de que tenga que cocinar en otro lado. Ahí está. Con esto es más que suficiente. Con esto tengo para sobrevivir allá afuera. A ver, algún zombie que quiera venir. Alguno, alguno. Ay, no, ahí hay un creeper. No, gracias. Yo no le entro a eso. Yo no le juego a eso. Gracias. No puedes dormir si hay monstruos afuera. ¿Qué rayos? O sea, no están exactamente afuera, viejo. No están exactamente afuera. ¿Qué pasa? Ahí está. Vámonos. Estoy haciendo el máximo esfuerzo que puedo. Ah, le cierro, gracias. ¡Ah! ¡El niño quemón! ¡El niño quemador! ¡Ah! ¿Qué está pasando con este niño? ¡Ah! ¡Qué cosa! Pero qué cosa tan más horrible. Tú también, tú también. ¿Qué traes? ¿Tres? ¿Eh? ¿Eh? Gracias, gracias, pibe. Gracias. Tú también, desgraciado. Explota, papu, explota. Gracias por todos estos materiales, papu. ¡Ah! El hierro me ha costado bastante, bastante trabajo conseguirlo. A ver, por acá vamos bien. Sí, vamos bien, creo que sí. O sea, según yo va a ser allá arriba de la montaña. A ver, ven, pequeña. Gracias, pequeña. Gracias por tu carne. Sí, de hecho creo que es allá arriba. Ahí es donde empezó todo, donde comenzó este pequeño capítulo. Necesitamos comer y tú tienes mucha carne. Ah, tú estás aquí sentadita. Ven aquí, papu. Gracias, nena, gracias. Obvio que... Ay, Dios, ¿qué hay aquí? Oh, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué hay aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, oh, es como un hongo. Como un hongo, ¿no? Ah, no me acuerdo cómo se llamaba. Champiñón. Champiñones, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Creo que allá en la cima de esa montaña estaba mi casa. No estoy totalmente seguro. Soy el viejito de la montaña, o sea, el viejito de la montaña. Ahí es donde tengo mi casa, papu. A ver, ah, súbete. Pero qué rayos. Ahí está, pequeño. Gracias. ¡Que te subas! ¡Que te subas, carajo! A ver. Picamos, perfecto. Aquí es donde tenemos nuestra pequeña casita. ¡Jejeje! Nuestra segunda casita, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con la palita, me habían dicho que con la palita se excava mejor la tierra. Ah, sí, mira. Sí, papu. Sí, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Ahí está. Uno, dos, perfecto. Ahora el horno. El horno, el horno, el horno. Lo vamos a poner aquí. Ahí está. Y nuestra cama la vamos a poner aquí. Aquí, perfecto. Ah, lo que no quiero es que aquí mismo me voy a agarrar la noche y... Ah, el que me agarre la noche es de lo peor. Es de lo peor porque soy muy mal ubicándome. Soy muy mal ubicándome. A ver, vamos a... Toma, pollo. Ah, qué chido está esto. Ven, pollito. Toma, papu. Así es como se hace. A ver, a ver. Ahora vamos a picar aquí. Ay, güey. Vente, papu, vente, acá afuera nos damos. Nos damos de hostias, acá afuera, papu. Vente, sal. Sal de ahí, salte de ahí. ¡Ah! Casi me da. No, ¿saben qué? No le voy a buscar. No le voy a buscar pleito. Aquí, estoy bastante vendido. No me gustaría que me mate y
pierda lo que ya tengo. De hecho, estoy jugando en el en forma normal. No sé cuántas formas existan en Minecraft. Creo que está la forma difícil en la que nada más tienes una vida. Yo estoy jugando en la que tienes vidas ilimitadas. Pero como son mis primeras veces jugando Minecraft, tampoco es como que soy un experto. Son expertos, Bob, son expertos. ¡Ay, hijo de tu puta madre! Esto va a ser una buena cueva para investigar. Esto va a ser una buena cueva. Una buena cueva. Seguramente, vea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, qué interesante. Seguramente ya no tarda en oscurecer y no quisiera que me agarre la noche. La verdad, aparte de para encender el fuego en mi horno, no le he encontrado otra utilidad al carbón. Así que creo que también se puede prender con madera. Aún no tengo claro. Ok, entonces aquí ya está empezando a oscurecer. De hecho, yo creo que ya me voy. Vámonos, papu. Vámonos, pibe. Vámonos de aquí. Luego hay monstruos. El otro día me encontré una cosota que no sé qué onda. Se parecía a un Slenderman. Ese vato sí me dio miedo. La neta sí me dio mucho miedo. Dije, ¿qué pedo con esto? ¿Qué pedo, cachorro? ¡Ah! Ya está mi carne cocida. Vamos a poner nuestros pollitos. Perfecto. Vamos a dormir. Listo. Tercera noche. Vamos a poner nuestra comida aquí. O sea, porque no tengo mucho espacio, voy a ponerlos en secciones ya de perdido. Lo que son los materiales van a ir aquí. La lana blanca. El tronco. Las flores y estas cosas que se plantan van de este lado. Yo creo que me voy a llevar esta carne nada más. El cuero lo voy a dejar. Pico, ya no tengo muchos picos. De hecho, nada más tengo este. Nada más tengo este y otro. Ay, me está preocupando eso. Ya no tengo muchos picos. Creo que me voy a tener que regresar ahorita a mi casa original, porque esto de los picos es bastante esencial si me quiero meter a una mina. ¡Oh! ¡Qué buen paisaje, papu! Ah, miren, allá hay cerdos arriba. Ahorita voy a ir por ellos. Ahorita me las echo. ¿Pero por qué está quemándose de aquel lado? ¿Qué está pasando de aquel lado? ¡Oh! Casi me parto la madre. Digo, casi me parto la cara. ¡Jejeje! ¡Ah! Se está quemando de este lado. ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué hay lava? ¿Por qué hay lava? ¡Ah! Perdonen si me estoy sorprendiendo de cualquier cosa, pero es que yo jamás había jugado Minecraft. Y pues la verdad es que es interesante, es bastante extraño para mí que le den tanto realismo. Se me hacía que era un juego así como que bien X y le están dando un realismo. O sea, y hasta me estoy quemando, papu. Vamos a tapar la lava para que ya no siga quemando. Según yo, si se puede. A ver, ahí está. Aquí está. Estoy diciendo que aquí. Vámonos. O sea, ya tapando esto, seguramente. ¿Por qué no se pone? ¡Ah! ¡Madre! ¡Madres! ¡Madres! ¡Párate! ¡Ah! ¡Que la mierda! ¡Que la mierda! He perdido en lava. O sea, ¿hay alguien más estúpido? Si hay alguien más estúpido, que se reporte. Vamos rápidamente por nuestro loot. No voy a detenerme. Corre. Tú corre. Porque creo yo que se desaparece. La otra vez dejé algo de loot ahí tirado y se me desapareció y no me gusta eso. Creo que era por acá. Creo que sí. A ver, se tiene que ver un paisaje. Un paisaje. Paisaje hermoso, hermoso. Ya me perdí. O sea, ¿qué carajos? Ay, no, todo por perder mi pequeño lutito. O sea, era bastante bueno para ser verdad. Yo quería hacer un bien a la naturaleza. Y zas. Toma. Por buena onda. Ahí vas, pierde, papu. Vean, o sea, ni siquiera mi casa puede identificar. ¿Qué onda? Hay un lago subterráneo, papu. O sea, estoy viviendo arriba de un lago. Vámonos rápido, que luego oscurece. Lo que quiero es prepararme para mi próxima aventura. Ahí está. ¿Cómo ven? Resumen de este mugroso día. Resumen. Ahora sí, pensemos qué hicimos. Solo fuimos a tapar un charco, un maldito charco de lava. ¡Sas!
Nos toca que la peor de todas. Nos toca la peor. Nos quema. Perfecto. Y vamos a abrir aquí lo que es un hueco para ver. Ah, sí. Ya es de noche. Perfecto. Le tapamos. Y dormimos. Bien. Esta es la quinta noche, creo, me parece, no lo sé. No puedes recuperar nada de tu loot. Es bastante, bastante estresante. Así, así. Pierdo. Y no recupero nada. Es eso, es eso. No hay más. No hay más. ¡Ay, Dios! ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos? Son los... ¡Ay, Dios! Váyanse de aquí. No les estoy haciendo nada, váyanse. O sea, se me quedan viendo. ¿Qué rayos? Ni les estoy haciendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué me la hacen? ¿O por qué se me quedan viendo si no? No les he dicho nada. Es como una tribu, ¿no? Es como una tribu, creo. O como, una serie de cazadores o algo así. No sé, no sé cómo llamarlos. Vamos a mi casa y aquí es donde... Ah, no, 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 no. Le cerramos y la tribu ya no nos puede hacer absolutamente nada. Le cerramos, vámonos. Ah, perfecto. A ver, ¿qué es lo que...? ¡Ay, güey! ¡Eh! ¿Pero qué carajo? ¿Cómo se metió? ¿Cómo se metió? O sea, ¿cómo se metió un creeper a mi casa? Jamás se había metido un creeper a mi casa. Jamás, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No, 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 no. O sea, jamás había metido uno. Pero no entiendo cómo le hizo para meterse. Si ustedes por ahí saben cómo, en los comentarios me van a dejar, obviamente, un like. Y me van a decir cómo y por qué se pudo meter. Porque está totalmente sellada mi casa. No tiene ninguna, ninguna apertura por ahí. Nunca dejé abierta ninguna puerta ni nada. Se metió un creeper a mi casa y explotó justo en el momento en el que yo iba a agarrar una espada o algo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. O sea, de mal en peor va esto, de mal en peor. O sea, estoy haciendo apenas mi casa, estoy agarrando mis cositas. Y sal, me toca un creeper adentro de mi casa, adentro. O no sé si ellos se vuelven más inteligentes o yo me vuelvo más idiota, ¿eh? Ahora hay que cuidarnos las espaldas porque, pues, no está tan chido esto. Vean nada más cómo me destruyó mi casa. Vean nada más. Vean nada más. O sea, ¿qué onda con esto? No puede ser. Ya se me escaparon mis cerditos. Yo voy de una larga jornada de trabajo. Pum, pum, pum. Me matan allá, me matan acá. Perfecto, perfecto, gracias. Gracias y un saludito. Un saludito a todos. Uno aquí y uno aquí. Ahí está, nada más. Nada más. No se ocupa tanto. Y aquí, pues ya se me fueron mis cerditos. No he capturado pollos. ¡Ah! ¡Qué cosas! Creo que voy a ir a conseguir materiales para mantener también mis armas a tope. A tope. A ver, esto, esto y esto. Gracias. O sea, ahí está, ahí está. Dame esto. Ya tengo lo suficiente. Ahora nada más vamos a replantar las semillitas porque al final de cuentas. Ah, no, está bien, todo bien, todo bien, todo bien. Tranquila, tranquila. Yo pensaba que ya se había metido algo, alguien por ahí y nada. Ah, como había dicho, vamos a conseguir lo que es más material para más armas. Para más armas, más armas. Ah, allá es a donde yo quería ir. Oh, qué chido, qué chido, qué chido. Ahorita seguramente voy a ir para allá para ver qué puedo conseguir. Me habían dicho que moviera mi casa para cerca de un pueblito, pero no he encontrado ningún pueblito aquí cerca. Vean, ya está el trigo, ya está hecho. Dame esto. De hecho, ahí lo voy a dejar. Lo voy a dejar otro ratito más para que aproveche la vuelta. Vean, ¿por qué se meten los zombies? O sea, ¿por qué se meten? ¿Qué carajo? Ven, papu, vente. Acá afuera, tú y yo solos. Venga, venga, papu, venga. Toma, toma, perro. Sí, sí, me quemas, no hay pedo. No hay pedo, papu. O sea, ¿por qué se meten, carajo? ¿Por qué rayos se meten? Alguien que sepa que me lo diga en los comentarios. ¿Por qué se meten? No lo sé. O sea, aquí no hay nada para que se metan. Pero qué carajo, qué carajo. O sea, tal vez por ahí arriba. Tal vez por ahí arriba. Pero aquí está una puerta. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué rayos me sirve? O sea, ustedes están viendo que está totalmente cerrado.
Debe de haber algo, debe de haber algo, alguna razón por la cual se puedan meter. O sea, no es normal, no es normal que se meta y no está tan chidito esto que se meta, no lo sé, no tengo idea, no tengo idea. Alguien por ahí que sepa que por qué se meten los zombies a mi casa, los creepers. Ya va un creeper que se mete a mi casa. Llego, estaba todo cerrado y ya estaba adentro. También se mete un zombie. Llego, estaba todo cerrado y él estaba adentro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tienen contra mí? ¿Qué tienen contra mí en mi casa? O sea, vamos a poner las bardas todavía más altas para que, si es eso, ya no lo sea.